O sea, es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Lo último. Hace unos días, Mauricio Ockman nos dejó con la boca abierta al publicar a través de su cuenta de Instagram una serie de historias donde aparecía junto a su nueva novia, sin mencionar absolutamente nada, ni una sola palabra. Mauricio confirmó su romance con una guapísima modelo, de quien después se conoció su identidad, después de un año de haber terminado legalmente su matrimonio con Aislinn Derbez. Mauricio estuvo súper cariñoso con su nueva pareja, llamada Paulina Burrola, disfrutando al máximo de las playas en Cabo San Lucas. Ante esta noticia, los seguidores y fanáticos del actor de 43 años de edad le han dejado todo tipo de comentarios, muchos los han felicitado y deseándole buenos deseos. Aunque también hay otras personas que están comparando todo el tiempo a Paulina con Aislinn Derbez. De igual manera, hay muchas personas quienes están mencionando. Mauricio y Paulina tienen una gran diferencia de edad, ya que entre ellos se llevan 13 años. Sin embargo, hubo ciertos comentarios que llamaron aún más la atención, ya que varias personas del público aseguran que Mauricio Ockman estaba coqueteando con esta reina de belleza desde mucho antes que se separara de Aislinn, y que por supuesto ambos hicieran pública su separación. En varias entrevistas, tanto Aislinn como Mauricio dijeron que su relación finalizó en los mejores términos. Pero según algunos seguidores, Paulina fue el motivo de que hubiese contratiempos entre la pareja. Incluso han afirmado que la hermana de Badir y José Eduardo ya sabía de la existencia de Paulina y que al parecer la tenía en la mira, por lo que la comenzó a seguir en su cuenta de Instagram. Muchos dicen que Aislinn bien se olía las intenciones de Paulina con su todavía esposo Mauricio Ockman. Y por supuesto, Mauricio no se quedaba atrás con Paulina. Desde hace más de 2 años, ambas se siguen mutuamente en redes sociales. Esto llegó a su fin desde que Mauricio Ockman anunció su relación con Paulina. Inmediatamente Aislinn la dejó de seguir. Internautas aseguran que entre septiembre y octubre del 2019, Mauricio comenzó a hacerse muy presente en la cuenta de Instagram de Paulina, dejando muchos comentarios por ahí y demasiados me gusta en muchas de las fotografías de Pau. Al momento en el que se dio a conocer todo este escándalo, los internautas dieron su opinión en redes sociales. Esto a mí me huele bastante raro, porque Mauricio la sigue y le da me gusta desde el 2019. Él todavía no estaba separado de Aislinn. Recordemos que en su momento la actriz de La Casa de las Flores anunció que la separación con Mauricio se había dado desde mucho antes de haber hecho el anuncio oficial a todo el público, lo que finalmente ocurrió en marzo del 2020. Ella mencionó que en ese lapso de tiempo ellos intentaron recuperar su relación, pero que al final no lo lograron. Es más, desde que se dio la primera temporada del reality show de Viaje con los Derbez, los fanáticos aseguraban que esa pareja ya estaba totalmente fracturada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.